Independientemente de cuál fuera la realidad subyacente de la histeria, los médicos del siglo XIX empezaron a considerarla como una enfermedad física de origen desconocido. Antes de la llegada de la medicina científica, la histeria se había considerado como una deficiencia moral, como una debilidad de la voluntad o como una posesión por espíritus malignos. En 1896, en las primeras conferencias en Lowell sobre estados anormales de la mente, William James, quien padecía enfermedades nerviosas, se dirigió a los médicos ilustrados y a los pacientes que sufrían como él, diciendo: «Pobres histéricos. Primero se los trató como a víctimas de problemas sexuales, luego de perversidad moral y mendacidad, después de imaginación. Nunca se pensaba en ellos simplemente como enfermos». En ese mismo año, 1896, Freud presentó ante la Sociedad de Psiquiatría y Neurología un trabajo sobre la histeria, en el que expresaba por primera vez su idea de que la histeria tenía una causa psicológica y, más concretamente, sexual. Presidía la sesión el mayor estudioso de psicopatologías sexuales del momento, Richard von Krafft-Ebing, que lo calificó de cuento de hadas científico. William James, Richard von Krafft-Ebing y los demás miembros de las instituciones médicas, a quienes Freud calificó de burros, consideraban la concepción estrictamente médica de la histeria como un gran avance.